Oh, ¿Cómo tú estás? Hi. Hola, cuéntame. Mami, ven a ver, ya están en los foques. Mami, ven a ver, Santiago Matías me subió para su página, mami. Un logro, un Mira, logro. Santiago Matías. Un logro. En serio, mira, mami. Mira, estoy en su página, dile hola. Hola, Ese es muchachos. Alofoque, de allá de Santo Domingo. Pero yo sé, yo lo conozco, yo lo he visto a él. ¿Cómo Mi tú estás, mi doña. amor? Bien, ¿y usted, mi doña Bella? Estamos bien, mijo. ¿Y cuándo me va a invitar a tu programa para coger un vuelo para allá? ¿Dónde ustedes viven? Aquí en New York, en el Bronx, y mi hija en Connecticut. No, pues, ¿cuándo usted le toca? ¿En diciembre? Posiblemente. No, pues si vienen en diciembre, avíseme para invitar, eso no es nada. Ah, pues está todo entonces. Para ¿Y yo decir qué? dos o tres cositas que quiero decir ahí. Dé un adelanto aquí, ponme a tu mamá ahí, a ver qué es lo que quiere. Un adelantico de Ay, aquí. ay, ¿Sí? ay. Deme un adelanto, lo que te quiere decir. No, quiero hablar algo de la muchacha de allá, de alguna presentadora y eso. Oh ¿Qué my God. dice? ¿Qué dice la presentadora? ¿Qué es lo que pasa? No. No, me está diciendo que no diga ahora, que lo deje para Hable, cuando venga. hable, 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 para pa ir calentando la vaina. Mierda, no Que se lo que no me escucha. está gustando bien ya es que allá han sacado todas las dominicanas para meter las extranjeras. Y eso no puede ser así, a los foques. ¿Tú crees que de Oh, verdad sea mierda, así? eso es grave lo que usted está diciendo ahí, eso es grave. Pero tú sabes que sí, que es así. Pero son preparadas las extranjeras, son bonitas, ¿no? Sí, son bonitas y preparadas, pero entonces, ¿dónde está la vieja que no le están dando la oportunidad? Ok, no, hay que ponerse para eso. No, pues. Claro que sí, ponte para eso. Bueno, Ya pues que el la bro. denuncia suya ya la está escuchando el mundo aquí. Señores, mándenme este video, esta parte del video, al otro Instagram. ¿Cómo usted se llama? Luisa. Luisa. Ok, mire, y la prensa la están regalando ahí, ustedes viven. No, Tristia, yo sabía que iba a decir algo, yo sabía. No, No, no la están no, regalando, no. eso, Vamos a ir para Santo mira, Domingo para que nos la hagan más esto barata. me costó 200, si yo me la hago allá me cuesta como 50 o 60. Y ahí yo me ¿Tiene? la hago para no peinarme porque yo hago mucho ejercicio. Mírame, tienen una pregunta para mí, hagamos una pregunta. No te retires, no es ninguna pregunta, es diciéndote que no te retires, que vi, di que quieres, di que está desanimado y que uy, que hay, eso no nos conviene. No, de verdad, yo no estoy en trabajar en estos días, estoy tranquilo, estoy chilling. Entonces, lo que tú tienes que hacer es descansar, Sí, yo estoy descansando. recharge y después tú vuelves de nuevo. Pero lo que Vamos pasa es que él sabe que hay gente que trabaja por él y que él está chilling y se puede a... poner Porque siempre lo chilling. están mencionando. Se puede quedar chilling, tú Él sabes. puede no hacer nada y todos los otros canales de Lambones se la pasan mencionando a los foques para coger sonido. La quiero mucho, adiós. Adiós. Bye. 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 Tú sabes que yo me curo mucho con algunas personas que dan unos datos precisos y concisos de cosas de uno. Así de que está sucediendo esto que lo otro. Yo tengo una etapa de mi vida en que quiero estar tranquilo. Estoy pensando algunas cosas. Gracias a Dios tengo una corporación que trabaja 24 horas. Tiene una cuestión de dinero, gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial. Y con esta ausencia que tengo en estos días, he visto todo lo que están haciendo. Y realmente tengo la convicción y la firmeza de que yo no quiero pertenecer a ese montón, de que está haciendo la misma fucking mierda. Yo lo dije en A los Foques Podcast, hay mucha gente que pensaba que era Chelsea y vaina. Y no es así. Real. No sirve el contenido de YouTube de República Dominicana. No sirve. Cuando generalizamos así,
salvo algunas excepciones, algunos canales de YouTube, Quisqueya Live, El Tipo de los Bagres, Belén, el que visita la tumba. Hay algunos canales de economía y vaina que son muy buenos aquí. Pero después una mierda YouTube completo, y lo digo señores, a boca llena, real. Y yo estoy en una etapa que quiero trabajar cosas épicas, puntuales. Pues me desespero por el contenido. Y tengo videos, cientos de entrevistas guardadas. Pues yo no quiero trabajar por trabajar, quiero hacer cosas más épicas. Cuando yo encuentre algo épico, yo regreso. Mientras tanto, yo estoy chilling, tranquilo. Cuando venga algo épico, yo regreso. Porque de esta nos faltan. Gracias a Dios. Esa muñeca, al caso de emergencia, nunca faltan. Gracias al Señor. Seguimos con el pueblo. Visual Politics, pero no son dominicanos, ellos son de España. Me gusta mucho ese canal. Y Vista Gamer, que son un gamer que jode mucho con GTA. Me he pasado la semana entera viendo todos los videos del canal de él. ¿Cuál? Vista Gamer se llama. Hay un tipo llamado el carajo TV, ese tipo me cae heavy de Argentina. Espérate, Leo, yo no estoy fronteando. Yo nada más estoy dejando claro de que yo no tengo problema de dejar de trabajar un año tranquilo, acotado. Atención, lo que cogen contenido. No, que no hay force. Yo duro un año acotado así, full, tranquilo, normal. Y ya. Te vas a saber la verdadera pregunta, porque te vas a hacer contenido con lo que vamos a ver. Le voy a preguntar yo ahora, te vas a hacer contenido. Dale. Primera pregunta. ¿Tú te acuerdas que una vez hubo un enfrentamiento con Salomé Ureña Ajá. y Toquicha? Oh. Si Ajá. esa guerra se da, ¿quién tú crees que gana, liricalmente hablando? No, es que lirical Salomé dura. Y a nivel de estilo Salomé dura, muy dura. Pero que no creo que esa guerra se dé porque que Toquicha está muy lejos ya. Y no creo que, si es inteligente, ella no pierde el tiempo ni mirando para atrás. Creo yo. No creo que se dé eso. Lo Sí se dudo. ve. Pero no se ve. Nah. Yo lo No, dudo eso. la veo. Siguiente pregunta. Dale. Tú sabes que el poeta en un momento dado estaba como número uno. Y como Ajá. que se perfilaba como que en el urbano era como el primero como que se iba a proyectar a nivel internacional. Ajá. ¿Tú crees que si hubiera tenido la misma visión que había tenido el Alfa y la misma forma que de manejo, tú sabes, y con la herramienta? Hasta Alambrito, que tuviera la visión del alfa, el manejo, la disciplina, llega a donde está. Pero te lo En la digo música, por el talento. Pitbull dijo hace muchos años que el 90% era el negocio y 10% el talento. Y para mí, ser disciplinado, ser una persona con visión y con consistencia. Y toda esa vaina y que respeta mucho la profesión que ejerce, para mí eso es ser talentoso. Ser Entonces, disciplinado, puntual claro, y ser porque tiene que ser. consistente es talentoso. Eso es talento. Bueno, todo el mundo lo hace. No todo el mundo tiene No todo el mundo disciplina. lo hace. Yo te puedo mencionar 1000 tigres que son de que súper duros, súper talentosos, pero han quedado. Por la disciplina. Y por la visión, hay muchos que se ponen resentidos. Y pierden los momentos por el resentimiento, por el orgullo. Bad Bunny dijo en una entrevista en A Los Foques, en plena pandemia, yo la solté en diciembre, 31 de Sí, diciembre, me esa acabo de comer. entrevista. Y Bad Bunny dijo que la palabra lambón, ha limitado mucho a los artistas dominicanos. Y él dijo en esa entrevista, si yo fuera dominicano, yo fuera el lambón más grande. Él lo dijo, eso está ahí en YouTube, búsquenla. Sí, es verdad. Los muchachos sí se ponen a hacer de Ahora, diligencia y la vaina, gente, papá. él lo sabe.
Bad Bunny lo sabe, porque recuerda cuando Bad Bunny empezó fue con colaboraciones. O sea, ¿tú te acuerdas que era un... Sí, pero con un artista que grabe con otro y vaya, no quiere dejar hecho que un lambón. Está trabajando, sí, sí, y tenía, punto. Tenía la misma, pero a él no le decíamos lambón. ¿Entiendes? Mira, la diferencia de cómo él lo, cuando él comenzó, con el Alfa, a él no le decía lambón y él hacía mucha colaboración, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, un abrazo. Vamos al pueblo. Hablamos, bro. El pueblo. Bob. ¿Qué es lo que es? Mierda, Leo produciendo. Punto Music. Infórmate. 809 Gile Sasso en la casa también. ¿Qué es lo que es? Que Robertico nunca te ha dado una entrevista. Si ya tú le has dado a él. No, él entre su derecho de no dar entrevista, pero nosotros quedamos en un negocio. Yo le hice, yo le hice dos entrevistas, me iba a dar una. O sea, no, la primera fue una invitación que yo acepté y me gustó. Luego me llaman de nuevo. Y entonces yo le dije a él que era con una condición, que tenía que darme una entrevista para atrás. Él me dijo que sí, le dimos, y después se hizo el loco cuando ya yo quería grabar. Y de ahí para allá, ya yo en verdad no creo en Robertico. Así que él piensa ser político, señores. Si él va a tener un cargo electivo, si él piensa tener un cargo electivo, Robertico, no voten por él, que no tiene palabra. Yo, ¿sabes lo que yo pienso, brother? Porque, o sea, mi manera de pensar, de aquí de fan, porque lo que pasa detrás de cámara, nosotros los fans no sabemos. Pero mi manera de pensar, porque él no te la ha dado, mi manera de pensar es porque yo siento que él te tiene envidia. No, a mí no me interesa eso. No, que no, el tico no me tiene envidia, tú estás loco. No, o sea, no es envidia de que te va a dar el ocio, pero yo siento que muchas veces le duelen que no es parte de la casa de ellos. No, Robertico está sano. De los tigres que están sanos en este país, seguro. Él está bien, loco. No, obvio, allá, obvio. Robertico, allá, yo dudo que tenga envidia monetariamente. Pero no es un secreto para nadie que tú tienes el número uno de la parte de la comunicación de allá de República Dominicana. Verdaderamente es una espinita porque, como tú dices, tú no perteneces a la casta de República Dominicana de los a mí no me interesa. A mí no me interesa pertenecer tampoco. Exacto, y eso le duele más todavía. Entonces, para mí, eso se hace mi opinión, del ojo del público. Esa es mi opinión del ojo del público. Ya. Bueno. Ya. Un abrazo. Esa era mi pregunta. Un abrazo. Robertico está bacano, trabajador, duro y de todo, pero no tiene palabras. Yo no voy a votar por Robertico ni para alcalde, pedaño. Es más, ni para guardia de hockey, si hay que votar por él. Yo no voto por Robertico, para que estén claros. No tiene palabras, señores. Dímelo. ¿Qué es lo que es? Buenas noches, saludos de Miami. Bendiciones, cuéntame, brother, ¿qué es lo que es? Igual, todo bien, todo bajo control. No pensaba que iba a aceptar el live, ¿no? Estamos aquí, cuénteme. Está hablando con un seguidor número uno tuyo. Pregunta. Yo quería saber, en realidad, ¿cuándo tú vienes por Miami de nuevo? Yo no sé, bro. Yo estaba ya en estos días para la Fórmula 1. No tengo ahora mismo un viaje programado para allá, sí. Y yo vivo cerquitica de ahí de la Fórmula 1. ¿Y tú fuiste? Ahí, ¿cómo? Ah, pues seré yo. ¿No hay dinero para ir para allá? No, pero había ticket barato ahí. Eso se vendió de una vez. Ah, bueno. De una vez se vendió. ¿Y se escuchaban los carros por tu casa? Adiós, claro que sí.
fue una vaina, una experiencia. Eso no, los tapones, eso era una zozobra. Eso era una zozobra. Una zozobra. ¿Y tú bandiste para el que va en tu casa fuera ahí? No, 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 no. Ando, yo vivo nomás en dos parques hacinados, yo vivo cerrado, una comunidad cerrada. No, porque las casas por ahí estaban picando. Estaban picando. Me fallé esa búsqueda ahí, fallé esa búsqueda. Fallaste en esa búsqueda. Yo le pagué a una casa ahí, yo le di $400 por el parqueo entero. La crema, la crema. Y oye, una cosa, ¿qué pasó con Casal? Que no lo vi en el tono real. ¿Qué pasó ahí? Estaba vacaciones. Ah, bueno, no está mal. Y que entró, ¿cómo se llama? ¿Con Brito? ¿Qué se llama? Brito, sí. No, está bien él. No está mal. Sí, él mete mano. Aquí está la hija mía. ¿Qué yo hago en el live? Chequeándome a mí, ¿qué yo hago en el live? Dámosle un abrazo. Cuídate mucho, papá. Bendiciones. Bye. Un abrazo. Bye. Miami. 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 Estoy viendo, diablo. ¿Qué es lo que es? Dálalo. Dime a ver. Se fue el pana. Miren qué cu... Mierda. Miren él. Curándome cuando estábamos en el Vergel ahí. Cuando hacíamos los backstage. Ya lo que es Chelsea. Oye, ese contenido del backstage es mejor que todo el fucking contenido que hacen toda esta gente ahora. Nada más el backstage. Nosotros hablando mierda ahí. El COVID en su buena, mano. Mira, mira, uno limpiaba todo, señores. Era como yo entraba, ¿ve? Mira la vez. Así era que yo entraba, ¿ve? Juan, mira. Diablo, qué buenos tiempos, señores. Yo gastaba un lisol diario, mano. Esa vaina estaba más cara que el diablo, mano. Abusaron aquí con los lisoles. El primero en usar esa vaina fue Toño Rosario, para que tú veas. ¿Oíste? Y esos pantalones bajo la nalga, mano. Un flow pica pica, como de costumbre. Los audífonos de alámbrico, un alambre que me gusta. Eso fue antes del salto para el edificio, está de pinga, mano. Y ese pelá mío. Hablando del pueblo, van al pueblo. Wey. No, pues tú tengo una funeraria hablando y no algo. Es el flow. Sí, pues tú tienes por lo menos tres berrón arriba, pues, toda. No, tú supiste. Dime, Johnny. ¿Qué es lo que? Tranquilo. Aquí en la casa, ¿y tú? Te veo bien, ahí vi que subiste. Aquí haciendo likes para la gente. Barrio, mano. Una promesa. Ahí es. Así te veo. Dándote un baño de pueblo. Por aquí, por el Instagram. Nada, sí, vamos a darle chance a otro. Con Dios. Oye, parche un palón. Nada, señores. Bendiciones. Little Chat. Mierda, para estarme tirando el Little Chat. Ese es mío.
Dime, Sofoque. Dame la luz, Foque, ¿qué es lo que? Y ese lío que tú tienes con Seki, con todos los tigres, esos chimes. Seki, es que Seki es bobo, porque tú sabes que le monta pila a los tigres, pero tú sabes que con uno ya la lleva de cuadrada. Porque dime, ¿por dónde me va a atacar Seki? ¿Por dónde? ¿Por dónde me va a atacar Seki? Se están curando con el sequillo tuyo, de que está más doblado. Está doblado, sí, pero así mismo vamos a doblar el jueves, porque con música que vamos a doblar ahora. Está bien el cerquillo doblado y todo, pero con música vamos a doblar el jueves. Tú verás cómo va a salir el jueves, bobo, en el lobby. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo de Seki contigo, loco? No, Seki, aparte de todo, es mi hermano, porque al final nunca nos hemos llevado mal. De que nada, ahora, pero competencia musical, tú sabes que él siempre ha tenido su quillille, que él cree que se la sabe toda, y tú sabes que con los tigres no. Al final, porque ahora mismo